Tienes un disimulo. Yo nos conocemos demasiado bien. No necesitamos de justificaciones ni de aparentar falsos escrúpulos, Luisa. Y yo somos iguales. La diferencia es que a mí me echaron 15 años porque maté a un infeliz que se me atravesó. Y a ti todavía no te han agarrado nada. Ni me van a agarrar. Tienes que cuidar mi vida. No dejo llevar por mis instintos. Tú tienes emoción. Eres fría como una serpiente. Muy acertada la comparación. Me hacía falta hablar contigo, Ramón. Caíme un poco, relajarme. Muy pronto. Pronto estarás fuera. ¿Seguro? Y pensé que te habías olvidado de mí. Pasó mucho tiempo sin que vinieras, sin que dieras señales de vida. Es que estaba demasiado ocupada, Ramón. Últimamente han ocurrido muchas cosas. La muerte de Ezequiel, el accidente de Antonio. Y como si fuera poco, ahora tengo en casa a ¿Una hija de Ezequiel? ¿Pero con quién? Con Chole, ¿te recuerdas? Sí, Chole, la india que trajo Antonio. La vi solo una vez de lejos. Era lindísima. Y le parió una hija a nuestro hermano. ¿Tan serio? Sí, pero de esto hablaremos después. Ahora quiero contarte de ti, Ramón. Contarte con la operación. ¿Qué has sabido de eso? Todo salió bien. Tu caso está en manos de excelentes abogados. Gente que sabe lo que tiene que hacer. Estará libre. Eso espero. 12 años es demasiado tiempo por tener vida, siendo un ejemplo de buena conducta en esta maldita. Lo que hiciste fue muy grave, Ramón. Pudieron darte cadera perpetua. Pero no fue así. Te aseguro que dentro de muy poco estará de nuevo en la calle. Junto a ti. Que soy la única familia que tienes. No me queda nadie. No tengo a quién llamar, a dónde ir. Ay, ni siquiera tengo el consuelo de tu amor, Juan Pablo. Juan Pablo. Yo ni siquiera puedo seguir soñando contigo. No es imposible de que vuelvas conmigo. Qué vacío tan grande, qué vacío. Lo peor de todo es saber que nada va a cambiar. Que mañana va a ser igual que hoy, que todos los días. Yo no quiero seguir así, no puedo más. Mamá, ¿dónde estás? Alfredo, ay, papá, ¿por qué tuviste que morir? ¿Por qué no viviste para estar ahora conmigo? Te necesito, papá.
Ahora más que nunca necesito tu hombro fuerte para que me sostenga, para que no me dejes caer. Papá, donde quiera que estés, por favor, ayúdame. Muy interesante lo que me has contado. La verdad es que se te han ido enredando las cosas, hermano. Pero tienes solución. Por supuesto. Pero ahora todo será más difícil. Bueno, en definitiva, de pronto, tú ya conoces mis métodos, así que tranquilízate. Será divertido ver en tanta acción después de estas largas ocasiones. ¿Cómo está el resto de la familia? Carlos sigue siendo tu mascota. Vamos, no, está así. ¿Divertido? Dale mis recuerdos. Dile que no pasó un día sin que piense en ella. En las cosas que me hizo a mí y a mi madre. Uf, Ramón, no me digas que todavía le guardas rencor a mí, ¿no? Falta de enfermedad ahora. Yo también era un niño cuando tuve que soportar sus crueldades. Mejor que lo digas en la vida. En la vida lo que no existe, lo que estorba. Que sean los recuerdos, lo que sobra en la vida. ¿Cómo tú hiciste con nuestro hermano Ezequiel? La verdad es que ha tenido que salir de nuestro querido hermano hace muchos años cuando yo te lo sugerí. Pero creíste que era mejor dejar así las cosas y mira, al final tuviste que darme la razón. Bueno, por favor, Ramón, hay asuntos que te hicieron nombrar aquí. No debiste haber contratado principiantes. Esos tipos no hicieron un buen trabajo ni con nuestro querido hermano, ni con Antonio, ese mexicano prometido. Él se está recuperando. En cuanto lo haga, vamos a ver. No te preocupes, Luisa. Cuando yo salga de ti, tú podrás dormir tranquilo. ¿Te acuerdas? Entonces, nadie podrá conocerte. Too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the cat. Acompáñame. ¿A dónde? Voy a dar una vuelta por ahí con Chene, vamos. Y si voy contigo, mamá me deja ir. ¡Come on! No, no. Yo no puedo. ¿Por qué, Henry? Tengo que estudiar. Cuando entré, no estabas estudiando. Bueno, pero ahora lo estoy. ¿Qué te pasa, chico? Tienes la cara como amargada. ¿Algún problema con mamá? Suéltate, anda, desahógate, chico. Es que uno cree que una persona te tiene afecto y... ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? ¿Cómo te caería que conocieras a una muchacha? La trataras todos los días. Se hicieran amigas. Te acostumbraras a salir con ellas por ahí. A tus cosas. Que confiaras tus problemas. Pensaras que te tienen la misma simpatía y... El mismo efecto que le tienes tú. Bueno, chico, ¿a dónde vas a parar,
te dieras cuenta que todo eso es por interés, por dinero. Pero... que alguien le paga para que te acompañe y te finja. Yo no te entiendo. ¿Quién paga y de quién hablas? No, deja eso. Es que... es un problema, ¿no? Te veo así contra el piso. Olvídate, déjame. Henry, anímate. Ven conmigo con Chena, chico. Te dije que no, te dije que no. Ahí está bien. Contra, ¿ya tú? ¿Y este conejito? Es para una disección. Ay, entonces no quiero verlo. No, me da pena. Bueno. Allá tú. Bye. Quiero comentarios con la servidumbre. Usted sabe que en mí puede confiar, señora. Yo soy de plena confianza. Eso espero. Ah, Luis, qué bueno que llegaste. ¿Dónde estabas? Bueno, ocupándome de las cosas de nuestra familia. Oh, con permiso. ¿Qué pasa? Te noto tensa. ¿Algún nuevo problema? Hoy fui a visitar a Ramón. Estoy haciendo diligencias para que salga lo más pronto de la cárcel. ¿Y tú crees que lo logres? Porque lo que tu hermano hizo... Mi hermano es inocente de eso. Fue una injusticia lo que se cometió con él. Mira, Luisa, tú y yo sabemos de sobra que no fue así. Tú conoces a Ramón mejor que yo. Y te consta que es un tipo violento, un tipo trastornado, un... derecho a... Exactamente, Carlos. No tienes derechos, ningún derecho, ¿me oyes? Así que lo mejor que puedes hacer es no opinar. Ahorra tus comentarios. Bueno. ¿Y cuándo es que espera que salga Ramón? Pronto. Quizás en pocos días. Claro, soy yo la que tuve que luchar desde hace años por conseguir la libertad de mi hermano. Porque si hubiera sido por Ezequiel, el pobre Ramón se hubiera podrido en esa carne. Sí, sí. Ezequiel nunca se llevó bien con ese medio hermano de ustedes. Claro, siempre tuvo desconfianza y recelo. Más bien envidia, Carlos. Porque Ramón tenía más fuerza de carácter que Ezequiel. Pero ahora que él murió, yo soy quien toma todas las decisiones. La primera, la más importante, será sacar a Ramón de la cárcel. Voy a descansar hasta que lo vea en libertad, ayudándome en mis cosas, apoyándome en todo. Yo seguiré pendiente de ti, mamá. No tienes por qué preocuparte por este cambio que habrá en mi vida. Ay, bueno. ¿Pero por qué estás tan triste? A ver, yo no quiero que te pongas así. Mucho menos por algo que a mí me hace muy feliz. Mamá, tú sabes que lo que más deseo en el mundo es ordenarme sacerdote. Yo también lo quiero, hijo. Pero es que... ¿Qué es lo que pasa, viejita? A ver. Es que me da tristeza saber que ya nada va a ser igual. Que te consagrarás a la vida del seminario, a tus deberes para con la iglesia y
que en cierta forma yo... Te vas a olvidar de mí. Yo pasaría un segundo plano en tu vida. Y casi no voy a verte, hijo. Ay, mamá, ¿pero de dónde tú sacas eso, chica? ¿Ah? Si será todo lo contrario. Mira, estaré aquí cerca, en la parroquia del barrio. Ya no me quedaré meses y meses interno en el seminario como antes. Y podré venir a darme una vueltecita de vez en cuando. Pero ahora te irás y te quedarás allí hasta que te ordenes. Será muy poquito tiempo, mamá. ¿Qué pasa, viejita? ¿Qué pasa? Yo pensé que ibas a estar feliz con la noticia. Y lo estoy. ¿De veras que lo estoy? Pero debe ser que en parte Aguedita tiene razón. Que a veces dejo llevar por mi egoísmo de madre. Ay, quisiera que todavía fuera chiquito para tenerte en casa. Aquí conmigo siempre. Para no tener que pasar tantos días sin verte. Pero bueno, lo más importante eres tú, tu felicidad. Ya pronto serás sacerdote. Y oficiarás tu propia misa. Y yo estaré allí, en primera fila. Y orgullosa de ti. Yo solo quiero que tú seas feliz, hijo. Y lo soy, mamá. Lo soy. Me siento el hombre más feliz del mundo. Tiene sentido. Y yo no aguanto este dolor. Este vacío. Tu ausencia que no me puedo llenar con nada. Perdóname. Perdóname, pero yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo.
quiero seguir viviendo así. Poco todo se verá terminado. No más dolor, no más angustia, no más sufrir por tu vida. Aquí, Guadalupe. Y sí, hace muchísimo rato que vino. Ha estado conmigo toda la tarde. Y hemos hablado muchísimo. Papá, ¿cómo sigue? Está bien. El doctor Machado estuvo aquí. Lo revisó y lo encontró evolucionando perfectamente. Qué bien. Hola, papá. Hijo. Te ves bien, ¿eh? Ánimo, ánimo. Que tú no eres de los que te dejas tumbar fácilmente. Has luchado fuerte y has vencido. Sí, verdad. Llévate a tu mamá. Váyanse a descansar. Yo me siento bien. Ya. Te quiero hablar con la boluda. Bueno, ya escuchaste, ¿eh? No tienes que quedar. Ay, pero... Bueno, yo me voy también. No. De ninguna manera. Espérate un momentito, ¿bien? Te vas con nosotros. Es que... Ay, Alejandro, es que yo no puedo. ¿Pero por qué? Bueno, es que yo... ¿Te está esperando alguien? Él estará allá. ¿De veras me habrá ido a buscar? No sabía que estabas aquí. Acabo de llegar. ¿Y algún motivo especial para que estés aquí a esta hora? Siempre voy a tener un motivo especial para estar aquí a la hora que se me pegue la gana, Elena. ¿Y entre esos motivos estoy incluida yo? Puede ser, ¿por qué no? A veces te odio. A veces te adoro. A veces quisiera matarte. Y a veces quisiera besarte. Ay, es la típica reacción de una niña histérica. ¿Ves? Ahora quisiera matarte. Pero no me puedes matar, Diana. ¿Por qué? Porque tienes mucho miedo de perderme. Tú no me quieres perder, ¿verdad? No. ¿Ves? Estoy a salvo de tus instintos de venganza. Pero si algún día intentas dejarme, entonces sí sería capaz. ¿Y cómo me vas a matar, a ver? Alfredo, no te burles de mí. ¿Sabes una cosa, Diana? No es con amenazas como puedes retener a un hombre. ¿Y cómo? A ver. Dame una fórmula. Desgraciadamente conmigo no la hay. ¿Si acaso ya no te gusta? Ay, por supuesto que me gustas. ¿Qué, no te lo demuestro? Bueno, sí, por ratos. Pues es a ratos como se ama. No, eso no es amor. Pues es lo único que tengo para darte. Tómalo o déjalo. Ay, Alfredo, me vas a volver loca. Ay, no uses esa palabra, Diana. ¿Loca? ¿Una niña como tú? Tan bella, tan maquillada, tan bien peinadita, ¿eh? Que solamente está esperando a que le cumplan todos sus caprichos. ¿Tú qué sabes de la locura? Alfredo, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Por qué me dices eso a ti? Pues, ¿cómo te lo contesté? ¿Cómo te lo dije? Con rabia. ¿A ver? Me molesta que dramatices todo lo que sucede. ¿Es que acaso mis sentimientos no son importantes, ¿ah? ¿Mi desesperación no es importante? Sería importante si no viniera de una niña que simple y sencillamente está temerosa de perder a su último juguete. Tú
no eres un juguete para... Pues no lo voy a hacer nunca. Mejor que te lo metas en la cabeza. No sé dónde está esa muchacha. Guadalupe. ¿Y por qué le preguntas por ella? Por curiosidad. Perdón, señorita Diana. Como la señora Luisa se está cambiando su habitación, le doy a usted el recado. Sí, dime, Violeta. El señor Alejandro llamó para avisar que la señorita Guadalupe cenará con él esta noche. Eso sí tenemos que celebrarlo. Y no hay nada mejor que una cervecita. Ay, mi hermano, para celebrarlo tienes que beber alcohol. Ay, chica, pero por favor, mi hermana, Cheo, no empieces a fastidiar ahora. Cheo, es que tú no vas a cambiar nunca. Mi hermana, ven acá. ¿Cómo tú crees que yo voy a dejar que me pasen eso así por debajo de la mesa? ¿Tú no ves que el muchacho al fin se me va a graduar de cura, chica? ¿Eh? Vamos a celebrarlo con una cervecita. ¿Sí o no? ¿Eh? Por supuesto, tío, está bien, pero... No hay una. Tío, yo no voy a beber, quiero que lo sepa. ¡Oh, María! ¿Estás viendo, mi amor? ¿Quieres dulce, mi cielo? No, tía, no, gracias. Bueno, entonces... ¿Tú quieres un pedacito de... No, no, yo no quiero. Yo me voy a tomar mi cerveza. Y voy a celebrar yo solo, por supuesto, entonces. Aquí está el ponche. Tienes frutas y nada de alcohol. ¿Y eso qué cosa es, chica? ¿Ponche? Pero, ¿ese mejor es un ponche? No, no, mira, yo mejor me quedo con la cervecita, ¿ves? Que eso sí no le hace daño a nadie. ¿Esto te crees tú, hijo? Pero claro, hijo. ¿Cómo vives en el pecado? Durmiendo con ese demonio con faldas. Ay, tía, por favor, no empieces a hablar de Rita otra vez. Ay, Águeda. Ni la nombres en esta santa casa. Águeda. Águeda nada. Pero, chica, Águeda, por favor, ¿tú no te das cuenta que Rita es mi mujer? ¿Hasta cuándo, mi hermana? No te preocupes, tía. Que cuando yo me ordene sacerdote, el primer sacramento que daré será el matrimonio entre Cheo y Rita. Oye, no te pases. Ay, mira, casarse, esto es... No. Es que tú no sabes que esa mujer es atea. Y para colmo, brujera. Aguanta, aguanta un momentico, que Rita no es ninguna de las cosas, Águeda. No, 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 deja, 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 Maricusa. Yo lo tomo, que seguramente tú estás... ¿Tú me vas a decir a mí que ella no es una bruja? Oye, ay, ella tiene todo y lo hace trabajar como un burro para mantenerla. Un momento, ¿tú no, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa? No, dame la dirección. La dirección, por favor. Por favor, deja de llorar y dime la dirección. ¿Cómo? No te entiendo, dime el número. ¿El número? ¿Qué es lo que pasa? Tía, tengo que salir un momento. ¿Pero a dónde, mi vida? Es que una persona necesita mi ayuda. ¡Estamos en apuro, señor! ¡Bendición, mi vida! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero es que hay alguien que se está muriendo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Eh? Pero, hijo, habrá salido a salvar un alma. Los sacerdotes son los médicos del alma. ¡Ay, mi hermana! Bueno, vamos a esperar a que mamá se dé un baño, ¿no? Siéntate. Qué tranquilo se está aquí, ¿eh? Pues, es el ambiente de la casa. Es una casa donde hay amor. Hay mucha paz. Ojalá fuera lo mismo allá. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con ellos? No, ellos tienen problemas. Pero sabes que Alejandro prefiere no hablar de eso. Bueno. Permiso, ¿desean tomar algo? Guadalupe, ¿quisieras un trago? Ay, no, no, Alejandro, yo no bebo. Caramba, bueno. Bueno, pero un aperitivo sí, ¿no? Por favor, dos copitas de vino blanco, ¿bien? Gracias. Pues cuéntame, ¿y tus títeres? ¿Qué tal? Ah, bien, muy bien. Ahí están, acompañándome en mi cuartito. Uh-huh. Bueno, los que me pude llevar, claro. Ay, por cierto, Alejandro, déjame contarte algo chistosísimo. ¿Qué fue? Mira, resulta... Por cierto, Alejandro, déjame contarte algo chistosísimo. ¿Qué fue? Mira, resulta que Cachita, mi amiga, fue a buscar al sapo, el títere, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, Sira se imaginó que era un sapo de verdad.
que lo usábamos para brujería. ¿De veras se creía? No, no, pero no te creo. ¿En serio? Mira, se creyó que lo tenía escondido en un florero. ¿Imagina? Yo con un sapo metido en mi cuarto. Es que ¿a quién se le ocurre? Nada más que a la bruja le gira. Gracias, Dora. Permíteme. Gracias. Bien. Bueno. Salud. Salud. ¿Sabes? Me encanta verte así. Y así es como te vi en el hospital. El día aquel que estabas haciendo el teatrito de los muñecos, ¿no? Yo entré por una puerta lateral mientras daba la función. Y te juro que me quedé allí embelesado viendo lo que hacías. ¡Ay, qué horror! No. Todas las payasadas que hago. No me imagino. Es que, ¿sabes qué? Pienso que nadie me ve. Pues lo hacía muy bien, muy bien. Esa gracia tuya, tu espontaneidad, tu ternura. Eso eres tú. Bueno, y ahora que me tienes confianza, te demuestras conmigo tal y como eres. ¿Sabes? Perdona lo que te voy a decir, pero a mí me parece que esa timidez tuya te viene por el defecto. Guadalupe, ¿me dejas ver tu pie? No te preocupes, por favor. No te dé pena. Soy médico. ¿Ah? Anda. Ahí sí un poco. ¿Sí? Oye, no hay deformidad congénita. ¿Cómo fue? Bueno, es que mi mamá me dio a luz sin asistencia médica. Además, pues tuve un parto muy difícil. ¿Sabes? Es que yo nací de pie. Bueno, dicen que eso es buena suerte. Sí. Para mí no lo fue. Mi madre murió y pues yo quedé coja para toda la vida. ¿Y nunca te trataste? ¿No te vio algún especialista? Es que yo recuerde, ¿no? Catalina, que fue quien me crió, pues no tenía dinero. La pobre tenía que trabajar muy duro para mantenernos a Cachita y a mí. Fue pasando el tiempo y yo crecí así, ¿sabes? Y coger era algo tan natural como, no sé, como si tuviera los dientes partidos o un lunar en la punta de la nariz. Me conformé. Pues no hay que ser tan conformista. ¿Sabes? Mira, la gente que no se conforma es la gente que cambia el mundo. Bueno, pero yo soy muy poquita cosa como para cambiar el mundo. No digas eso. De poquitas cosas como tú está hecha la humanidad. Hay un puñado de héroes, unos cuantos genios. Lo demás somos gente común, igual que tú y que yo. Pero gente que puede rebelarse y no aceptar la desdicha, luchar. Lupe, deberías ponerte en mis manos. ¿Para qué? Pues quizá te puedo operar. Ay, Alejandro, ¿tú crees que tengo cura? Quizás. No sé. Es que me da miedo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No es eso, claro que sí. Pero no sé. Nada. Imagínate que yo pudiera eliminar tu defecto. Quisiera caminar bien. Ese es uno de mis sueños.
¿Aló? 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 ¿Aló, Perla? ¿Perla? ¿Aló? Perla, por Dios, ahora no solo Perla. Perla, Perla. Perla, por favor, Perla. Perla, Perla, reacciona, por Dios. Perla, 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 reacciona, por favor, Perla. Perla, 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 no voy a permitir que te mueras, ¿me entiendes? Perla, ven, Perla, camina, camina, Perla. Empezaron otra vez los calores, ¿eh? Hay que empezar a utilizar la piscina. Alfredo, ¿qué te pasa? ¿En qué piensas? ¿Cómo? Estabas completamente abstraído. Ay, perdón, es que no me di cuenta. Déjalo que piense, Diana. Alfredo es el cerebro pensante de nuestra organización. Sí, bueno, pero tampoco se va a pasar toda la vida con su mente puesta en los negocios, en las inversiones y en las cuentas, ¿no? Debes sacar un ratito para darte un chapuzón en la piscina de vez en cuando. ¿Ahora? No. Tú ves que tienes tu mente puesta en otro lado. Mamá estaba diciendo que empezó a hacer calor otra vez. Y yo dije que tenemos que empezar a utilizar la piscina. Sí, claro. Hay que utilizar la piscina. Por supuesto, sin ponerte a invitar a tu grupito y que parezca una fiesta. No, mamá. Además, yo me voy a comprar un traje de baño negro muy serio. Me parece de muy mal gusto bromear con el luto, Diana. El luto en esta casa, mamá, está muy original. El otro día Daniela tenía puesto un traje negro y un turbante rojo con brillo rarísimo. Tu hermana es una cabeza loca. Y yo a veces dejo de vigilarla porque pongo mi mente en cosas más importantes. Sí, ¿verdad? Como Alfredo, que todavía sigue completamente ido. Señorita Diana, la llama el señor Rodolfo. Dile que no estoy. ¿Qué atenderlo? Pero mamá... No. Que vayas a atenderlo, Diana. Voy a atender la llamada en mi cuarto. ¿Total?